Va a ser ustedes papás la entrega de su hijo, que va a ser su futuro esposo, con el cual ustedes manifestarán y le manifestarán a él la plena certeza de que cuide y proteja a su hija, para que realmente pues ella pueda alcanzar la plenitud de su felicidad a través del sacramento del matrimonio. Y ustedes recibirán a nombre de sus papás juntamente con él a la que va a ser su esposa y el compromiso de poder apoyarlos para que lleven a feliz término el compromiso que van a establecer ante la presencia de Dios. Una vez que hagan la entrega a cada uno de ustedes, después le dará la bendición a cada uno de ellos y juntos nos vamos a unir para participar de la Eucaristía. Bueno, por favor. Jaime Fabián Cortés García, el Isnaí Reina Luengas Cortés. Pues hoy vamos a ser partícipe de este gran acontecimiento de fe, en donde hoy ustedes expresan la necesidad de que Dios derrame su bendición abundante a través del sacramento del matrimonio, a partir de este compromiso que van a establecer de unirse sus vidas a través del amor y de la fidelidad, y con el cual expresarán ustedes que a través de este compromiso quieren alcanzar la plenitud de su felicidad. Pues eso es lo que hoy vamos a pedir a Dios, los que los acompañamos en este día, y que realmente puedan ustedes gozar plenamente de la felicidad que Dios nos ofrece. Por eso yo en nombre de la Iglesia lo recibo, y que esta agua bendita con la cual ustedes hoy son rociados, les recuerde y les conceda abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a pasar por... Hoy con toda seguridad nos acercamos a nuestro Padre Dios para que conceda la gracia del sacramento del matrimonio a nuestros hermanos Jaime Fabián Cortés García y el Isnaí Reina Luengas Cortés. Manifiestan que el compromiso que van a establecer de unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio, en la cual lograrán que la plenitud del amor
la que acompañamos a estos hermanos nuestros que han tomado la decisión de hacer este compromiso de por vida a través del sacramento del matrimonio, en los que ellos expresarán su amor y su fidelidad durante toda su vida. Tomen su ramo, por favor. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él pueda confirmar con su gracia la voluntad que ustedes hoy tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante la comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, hoy los quiere enriquecer y darles una fuerza a través del sacramento para que ustedes se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por eso, ante esta comunidad cristiana, yo les pregunto sobre su intención. Jaime Fabián, el Isnay Reina. ¿Han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena libertad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que ustedes quieren establecer la santa alianza del matrimonio, se ponen de frente. Se toman de las manos. Van a unir sus manos y por ello van a expresar su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que hoy ustedes han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que hoy Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Jaime y Elena, y santifícalos en tu amor. Que estos anillos, estas armas, este lazo, estas velas, esta Biblia, este rosario y este ramo sea el símbolo de su fidelidad y de su ayuda mutua, y le recuerde siempre el amor que se profesa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y
Del sirio. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprende como esposos cristianos. Amén. Ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre y en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Vamos a pedir a Dios que estos esposos que hoy han venido ante el altar de Dios para unirse en matrimonio y por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Padre Santo, que hiciste a los hombres en imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el Espíritu fueran colaboradores de tu creación, Señor, tú que para revelarnos el destino de tu amor quisiste dejarnos en los pies del amor de los esposos el bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que completado con el sacramento en la unión conyugal de tus hijos quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos tu mano amorosa, infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inicia se comuniquen los dones de tu amor y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar. Colman de tus bendiciones a esta hija tuya para que pueda cumplir sus deberes de esposa. Dé calor a su hogar y con un amor puro y con su afabilidad lo adoro. Bendice también a tu hijo para que cumpla fielmente y dignamente su misión de esposo fiel. Y concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entreguen su ramo, por favor. Se ponen de pie y se van a voltear hacia ellos. Al público, ¿verdad? Al público. Queridos hermanos, presentamos a Jaime y a Lunay, que hoy han recibido la gracia del sacramento del matrimonio, en el cual han quedado unidos para siempre. Para que se guarden mutuo amor y fidelidad a lo largo de su vida. Por eso nosotros expresamos nuestra alegría y gozo dándoles un fuerte aplauso.
y protege con tu amor paterno a tus hijos a quienes hoy has unido a través del sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de ser de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos padres. Pueden sentarse los que vayan a comulgar. El cuerpo y la sangre de Cristo.
sangre de Cristo. Ahí están. ¿Tú mueres? ¡Dale, va! ¡Sol!